Ya comienza. Ya. Enemigos activos o que esperen. De Team Marine de Doping, wey. Jugan Max, de Titer fue. Ya no fui. Fue Titer. Ok, me espero. Enter. ¿Cómo son los controles? Ok, creo que aquí iniciaré bien. Oficialmente iniciaré. Hola. Hola, hermosuras. Hola a todos. Bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento. Bienvenidos a el inicio de uno de los mejores RPGs o juegos de rol, uno de los mejores juegos que han existido. No lo digo yo, lo dicen las personas a las que les consulté. Hey, ¿qué opinas de este juego? Chrono Trigger o Chrono Trigger o supongo que Gatillo del Tiempo en castellano. Sí, Gatillo del Tiempo, lo traduje yo. Hola. Y sí, este es un nuevo juego que vamos a jugar. Espero que les guste. Nunca lo he jugado, es como Undertale. No lo he jugado para nada. Si acaso sé quién es Crono, porque se llama Crono, pero no sé. Dicen que, bueno, sé que el que hizo una gran parte de las el arte o los personajes es Akira Toriyama. Lo conocerán porque él creó Dragon Ball y Arale, que no es tan conocida. Pero al grano, es aquí esto, sí. Él creó esto. Dicen que es de los mejores RPGs que puedes jugar. Y lo vamos a jugar. Descuiden, también hay otros muy buenos RPGs que me gustaría jugar. Pero ¿por qué elijo RPGs? Antes que, me es más fácil interactuar con ustedes y hablar. Yo lo sé, a veces son algo tardados, a veces son algo molestos. Pero pasaremos esto y jugaremos otras cosas. En lo que nos dará tiempo de que vengan más chavesianos, que me permitirá reunir más dinero para comprar una computadora más poderosa. Todo es por ustedes, amigos. Oh, sí. Comencemos ya bien por el nombre. Crono. Yo le diría Goku Rojo, pero me lamentarían muchos. Pero sé que muchos no verán esto porque ha de ser muy hipster o ha de ser muy extraño. Pero velo, yo te recomiendo que así como yo, le des una oportunidad a este juego. Dale esa oportunidad de hey, quién sabe, quizá te gusta, quizá no te gusta. Yo también le daré una oportunidad, no sé cómo se juega. Espero que no me meten problemas por decir eso. Me pondría Daniel, pero se pondrá Crono, porque es Crono. Sí, no entendían los controles que me puse, pero me adaptaré. Como una esponja. Son disparos. Están atacando un pueblo. El héroe tendrá que salir. Y está muy alto. Crono. Crono. Buenos días, Crono. Por un momento pensé que decía buenos días, cabrón. Buenos días, ¿vos extraña? Es esto como el típico relato. Oh, soy un personaje principal con madre. O sea, no por chingón, sino que en verdad tengo progenitora. Está muy alto aún. Ahí está. En la mayor parte de los juegos casi nunca tienes una madre o un padre. Bueno, en Pokémon sí tienes mamá. ¿Tengo padres? Vamos, dormilón, levántate. Vamos, dormilón, levántate. Vamos. Es que estoy apretando X y Y. Miren esto, soy todo un chico grande. Mírenme, fuerte, haciendo ejercicio. Soy tan guapo, miren, con ese peinado. Si yo tuviera un peinado parecido al de Goku, ¿para qué quisiera ir de aventura? Ya tendría. Oye, qué buena canción, qué buena música de fondo. Oh, no, a dormir otra vez. Buenas noches. No, bueno. Finalmente, por cierto, el inventor que es inventor amigo tuyo. Oh, ya sabes, chiquito. Me olvidé de su nombre. ¡Oh! ¡Bulma! Ok, dejaré de hacer esas referencias a Akira Toriyama, pero ¡vamos! ¡Se parecen! ¡Vamos! ¡Baba! Bueno, Luca. Se llamará Luca. ¡Luca! ¡Luca, maldita sea! Ok, iré con Luca. A ver, busquemos una mujer que se parezca al Bulma. ¿Es Bulma? ¿Y tú? Escuché que Luke y su padre han hecho otra invención loca.
No quisiera que volviera a explotar como las otras. Eso ya no me agradó. Este juego creo que inicia lento, pero va conforme va pasando cosas, van pasando más. Va volviéndose más rápido, supongo. Ajá, entonces, ¿dónde están Luke y los demás? Hola, ¿alguien me puede decir dónde está Luca? No, no. ¿Y aquí hay algo más? ¡Luca! ¡Eres Luca! ¡Tú tienes cara de...! Chocaste conmigo. Me dolió. ¡Ey! ¡Auch! ¡Eso dolió! A mí también me dolió, ¿sabes? Estoy tan apenada. ¿Estás bien? Siéntate así. ¡Oh! ¡Mi pendiente! Ahí está tu pendiente. Mira, aquí está. Aquí está tu pendiente. Ten. Este es tuyo. ¡Esto es tuyo! ¡Mujer! ¡Ah! ¡Mi pendiente! Tiene mucho valor sentimental. ¿Puedo tenerlo de vuelta? No. Sí, ten. Oh, vine a ver el festival. ¿Vives por aquí? Sí, yo vivo por aquí. ¿Vienes muy a menudo tú también? Me siento muy fuera de lugar aquí. ¿Te importaría que me dieras un paseo? ¿Sé a dónde va esto? Y amigo Goku Rojo... Yo te tengo aquí. Somos amigos, Goku Rojo. ¡Ah! ¡Eres un caballero! Mis pelos de Super Saiyajin, Dios. ¿No lo notan? ¿No lo denotan? Oh, por cierto, mi nombre es... Marle. Ok, serás... ¡Marla! Así lo puedo deletrear mejor. Sí, Marla. Marla. Te llamas Marla. ¡Oh, Marla! ¿Y tú eres...? Soy Crono. Miren, qué voz tan seductora me puse. Crono. ¡Qué nombre tan bonito! Steve, sí. Significa tiempo. Encantada de conocerte. Ahora guíanos. Cierto, es que estoy tan acostumbrado a correr con Y cuando juego Pokémon que ahorita estoy perdido porque intento acelerar las cosas. ¡Ah, mi gato! No sé, se perdió, me lo comí. ¡Oh! Ok. ¿Listos? Una, dos, sí. ¡Apretemos A! Espero que sí haya entrado al... Oh, ¿solo seis? Eres tan competitivo, Crono. La tengo muerta en mis pies. O sea, de forma... ¡Super Saiyajin 1000! Ok, no pude. Quédate con lo que sea. Quédate con eso, con cualquier premio. Me vale. Mi gallo. Vale, Shaggy. Oye, Scooby. ¿Qué? ¿Qué desesperado soy? ¡Yeah! ¡Muévelo, nena! ¡Woo! ¡Ey! ¿Dónde está el reventón? Una danza prehistórica. ¡Qué encantador! Ah, con razón, estoy... ¡Qué gran ritmo! Usa los botones X, ok. ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eso! ¡Yes! ¡Yes! ¿Ya? ¡Yes! Me estoy divirtiendo mucho, pero no sé qué hice. Se están riendo. ¡Ay, cositas! Cositas lindas. Ok, creo que eso ha sido todo lo que podemos hacer por el momento. ¿Qué? ¡No! ¡No! No quería agarrar eso. ¡Eres todo un puerco, Crono! ¿Perdón? ¡Ay, me comí su lunch! ¡Perdón! ¡Aquí está tu gatito! ¡Tu gatito! ¡Mi Sifu! Ok. No tocar nada. Luca. Ok. Bien. Aquí está. El robot. ¿Cuánto falta? Ok, enfrentémonos acá. Al super robot. Me llaman Gato. Y tengo articulaciones de metal. Gáname. Y ganas 15 puntos. Ok. Peleemos. ¡Ataca! ¡Y atácalo! ¡Ay, me dolió, tonto! ¡Ah, ya!
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me dolió! Ok. Ok, ok, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok, quizá elegí mal y quizá debí de haber hecho... Ataca. Y tú, ataca también. ¡Ah! ¡Wii! ¡Le ganamos! ¡Sí! ¡Yes! ¡Dame los puntos, robot tonto! ¡Perdí! ¡Ganaste! ¡Ten 15 puntos! ¡Oh, eso fue divertido! ¡Wii! ¿Y ya? ¿Y Luca? ¿Y Luca? Bueno, tuvimos nuestra primera pelea y ya me di cuenta que... Siempre no, siempre sí quiero moverme mientras atacamos, así que... Activo. Pero bueno, chicos, aquí le dejaremos. ¿Qué opinan de esto? A mí me está gustando este juego, se ve adictivo. Es de esos juegos que requieres de paciencia, pero se vuelven adictivos. Así me pasó con Pokémon. Yo al inicio yo veía así como de... ¡Ah, se los arañan! Pero después me fui adentrando. Y me fui haciendo muy adicto. Y ahora no lo puedo dejar. A pesar de que perdí mi 3DS. Y todos mis Pokémon. Pero bueno, chicos. Esta es la parte donde yo les digo que cuiden sus cosas y no pierdan sus juegos. Porque si no, se ponen tristes. Y que tengan un excelente día. ¿Por qué? Porque ustedes son legendarios. Soy Daniel Chávez. Y como siempre, te veo la próxima. Bye, bye.